Privilegios de los chiquitos. No, a él. Oiga, doctor, en Valencia, y por ejemplo, vea, me ha tocado amarrar los betunes por prevención, ¿no? Por lo que viene mucho político, entonces... Claro, yo pronto. Por eso hoy tengo... ¡Ay, el doctor está hija! Yo oí rumores de que lo van a... Sí, que me van a sacar de Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces... Eso no le gusta a la gente. Y pero yo aquí en Joto no malincha a nadie. ¿No? No, a nadie, no, yo digo lo que uno oye en el barrio, en AUCE. Pues la UCE dicen, uy, los mayores electores del país son el Mono Jojo y Fabio Valencia Cosio. Y uno escucha ese monado. Pero usted también ayudó. Porque usted en las últimas 48 horas también adhirió. No, yo no. Hija, yo ya oí rumores de que lo van a... Sí, que me van a sacar de energía. Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces... Eso no le gusta a la gente. Y pero yo aquí en Joto no malincha a nadie. ¿No? No, a nadie, no, yo digo lo que uno oye en el barrio, en AUCE. Pues la AUCE dicen, uy, los mayores electores del país son el Mono Jojo y Fabio Valencia Cosio. Y uno escucha ese monado. ¡Vente, hija, gracias! Yo oí rumores de que lo van a... Sí, que me van a sacar de energía. Sí. ¿Ah, sí? Sí, porque usted jode mucho y entonces... Eso no le gusta a la gente. Y pero yo aquí en Joto no malincha a nadie. ¿No? No, a nadie, no, yo digo lo que uno oye en el barrio, en AUCE. Pues la AUCE dicen, uy, los mayores electores del país son el Mono Jojo y Fabio Valencia Cosio. Y uno escucha ese monado. Pero usted también ayudó. Porque usted en las últimas 48 horas también adhirió. No, yo no tengo la culpa de nada de eso. Sí, señor, yo lo vi. Y ustedes mandaron a Víctor G. Ricardo, fui para deshacerse de él, ¿cierto? Sí, pero no lo devolvieron. ¡Ay, qué cuesta! ¿No? Oiga, ¿y ese viejito que está al lado si es marulanda o es un maniquí porque está así como, ya como que ni se mueve? Como embalsamado, ¿no? No, le estaba contando, ¿no? Entonces, estaba ilustrando a don Andrés, aquí, ¿no? Y todavía era candidato, ¿no? Sí. Y entonces yo oí cuando le sonó el celular y él se arrimó así para atrás y habló y dijo, ¡aló! Hola, sí. No, no. No, que Fabio no sueñe sino con un ministerio. Pucha. ¿Uno apenas? Con uno. Yo creo que fue el que le dieron a don Juan Camilo. O sea que usted ya mamando, ya no le tocó pero nada. Pero si más. Yo estoy pidiéndolo para usted, hombre. ¡Ay, no, no, no! ¡Hasta luego, hasta luego! No se vaya a contar los dedos porque ahí los... ¿Cuántos tiene? ¡Cinco! Y cuéntelos. Y vuelve y cuéntelos. Vuelve y cuéntelos. ¡Cinco! ¡Cuatro! Ya de buena vez resultó el doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Alberto. Vea, y vea lo que se tocó ponerse.